Hey chicos, ¿qué tal? Otra vez en el vlog. Hoy estamos en mi cuarto. ¿Y por qué? Porque hoy día enseñaros unas cosas que he puesto en mi cuarto que nadie sabe que he puesto. Así que vamos a ver. Vale, hoy ya tengo un juego. Vale, vamos a enseñaroslo. Espera. LEDs en mi cama. No es mucho, pero es un piezo. Ah, qué bonito la mandíbula. Ah, bueno. Ahora voy a enseñaros una cosa que he hecho yo. Que me encanta el color. Y quiero ir con mis amigos con ella. Así que vamos a enseñaros. Podríais ver un poco, creo. Pero voy a enseñaros ahora. Voilà. Esto es mi nueva bici. Ya sé, mola. Con un poco de cama. He pintado, lo he hecho yo solo, he pintado cama. Me gusta la bici. Aunque el amarillo no tanto. Creía que era más, más brillante o más oscuro. Esto sí que me gusta. Eso de negro y eso verde me encanta. Pero no sé. Me gusta más. Bueno, pues antes era rojo, aunque se puede ver allí que hay un poco de rojo. Y negro, y no me gustaba, y se quedó feo. Así que esto es lo que tengo yo. Hola. Vale, chicos, hoy vamos a hacer. Ahora voy a hacer un Q&A que he puesto por mi Instagram. Si queréis perseguirme, creo que es solo vlog. Si no, lo pondré abajo para que me persigáis. Y también. Vamos a empezar. Vale, vamos a ver. Instagram. Vale. Primera pregunta. Espera. Esta primera pregunta está en inglés porque es de mi primo. ¿Por qué empecé YouTube? Vale, empecé YouTube porque, no sé, quería hacer a gente feliz con mis blogs y quería decir un poco de mi historia de hacer personas feliz, y no he visto muchos bloggers españoles, así que quería intentar a ver si hay, porque hay unas personas que creo que les gustan los blogs y les gustaría ver un español haciéndolo, creo. Ya sé que hay Casey Neistat, más Bologs, otros más que no sé qué. Y esos son inglés, pero yo también puedo hacer vídeos en inglés, pero me gusta más español porque, no sé, me gusta más el lenguaje y no me siento muy para hablar en inglés por la calle. Vale, segundo. Es. ¿Cada cuánto subes vídeos? ¿Y cuánto piensas seguir en YouTube? Pues esto es por mi amigo y pienso estar en YouTube hasta que pueda, hasta que quiera, bueno, todos, hasta que me muera. ¿Y cada cuánto subes vídeos? Subo vídeos cada semana o algo, así que no, si queríais saber cuánto subo, pues una semana. La semana que viene también voy a poner una, pero a veces lo pongo los lunes o lo pongo los domingos, depende. Si tengo algo con mi familia, lo pongo los domingos, los estos. Hoy estamos haciendo un vlog igual que el Q&A que tenemos ahora. Y también, y ya está. Y ya está. Bueno. Que os haya gustado el Q&A este y continuaremos con el vlog. Vale, hola chicos, me he puesto ropa buena y pantalón, bueno, ropa, las que se puede ver, y hoy me voy a una fiesta aquí que hacen cada año en Pinos,
más amigos míos ingleses. Y vamos a ver a Kaylin, también está ahí. Y vamos a hacer fotos, vídeos. Y os voy a enseñar qué hago, qué traigo cuando voy a irme a una fiesta o a un sitio. Y quiero traerme el móvil, la cámara, la tablet, todo eso. Y el tripod, esto es lo que hago. Vale, chicos, ahora vamos a irnos. Ahora os digo cuándo vamos. Creo que vamos ahora. Ahora os veo. Vale, chicos, ya hemos llegado y estamos aquí, en la casa. Hola, chicos, ya sé que no me podéis ver bien. Y vamos a ir, voy a enseñaros a mi amigo Kaylin. Kaylin Vlogs o algo, no sé lo que se llama. Y aquí, espera, lo cambié ahí. Ahí adentro hay hielo y agua y bebidas en un bote de basura. Y estamos, y vamos a ir a ver si puede, si puede poner nuestras manos adentro. Holy shit, Hold. Qué frío. Es que frío, Dios. Y ahí está lo de música. Ok. Pero qué frío. Ahí. ¿Ahí? ¡Oh! No, not holding it, I got fingers. Let's... Ready, Kaylin? Go on then, Kaylin. Hay un cubo ahí de hielo y lo va a poner. A ver lo que hace. Vamos, pon. Pon la mano. I'm recording. Now. A ver cuánto puede aguantar. Vale, cuidado, que no me mojes la cámara. Vale, chicos, voy a terminar el vídeo aquí. Dale like, suscribiros y comparte este vídeo para que a vuestros amigos, para que ellos también puedan ver. Y comentar abajo si queréis que, si os ha gustado el Q&A, si queréis tener más, poned comentarios abajo y los leo. Adiós.